tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de todas las secundarias técnicas de la Ciudad de México. Bienvenidos a su programa Conoce Tus Derechos. Y pues sí, en una emisión más, en este lunes con toda la actitud, comenzamos este que es su programa, en donde podrán encontrar cápsulas, información, entrevista y muchos consejos para que puedan ustedes también conocer y defender sus derechos. Y pues bueno, me da muchísimo gusto también saludar a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México? Es un gusto saludarlos el día de hoy que va iniciando en diciembre, ¿no? Así es, iniciamos el último mes del año, ya se acabó el año y bueno, pues ya todos estamos también pensando en las próximas fiestas, ¿verdad? Pero pues para esto también hay que cuidarnos, Nat, porque la semana pasada no te tuvimos porque estuvieses enfermita, sí. Te extrañamos, ¿no? Las chicas también, aquí las invitadas, pues también te extrañaron. Y bueno, pues también a todo nuestro público les deseamos, ¿no? Que se cuiden, ¿no? Porque bueno, está muy, muy cañón el frío, sí. ¿No? Que se tapen muy bien. Y que se vacunen. Es importante que también tomen conciencia, se vacunen, tomen vitaminas, ¿no? Para que no se enfermen. Y bueno, pues también les damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook Live que nos están viendo en este su programa Conoce Tus Derechos. ¿Y qué tenemos el día de hoy, Nat? El día de hoy tenemos un tema interesante, importante, que es necesario que todos los chicos conozcan. De actualidad. Los maestros, ¿no? Los padres de familia. El tema que tenemos el día de hoy preparado es el derecho a las tecnologías y a la información. ¡Órale! Sí, pues como decíamos, ¿no? Un tema de actualidad que hay que conocer. Qué es lo que nos dicen los preceptos legales, pero también cómo lo vivimos, ¿no? Día con día, ¿por qué? Pues porque ya es una herramienta que luego casi no podemos salir sin ella. Sí, ¿no? Que no podemos vivir sin ella. Entonces, ¿te parece si vamos dando inicio con la infografía número 1, por favor? Perfecto. Bueno, aquí vamos a ver qué son las TICs, ¿no? Ok. Y bueno, les voy a leer. Son todas aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microeléctrica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación. Todas esas formas, ¿no?, en que nos comunicamos hoy en día. Y también algo muy importante, ¿no?, que manejamos dentro de la comisión y que te quiero comentar, Roger, es que existe un precepto constitucional que exige al Estado mexicano garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que son las TICs, con inclusión de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y sin duda alguna el acceso al internet. ¿Qué opinas? Wow, pues sí, la verdad es que muy, muy interesante que ya estamos en esta trascendencia de poder manejar también estos temas de actualidad. Es necesario también poder tener estos preceptos legales y efectivamente, Nat, está ya en nuestra nueva constitución de la Ciudad de México, para todos nuestros amigos que nos están viendo, en el artículo 8, que viene como ciudad educadora y del conocimiento. En el inciso C es el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. Y dentro de lo que dice, que quiero compartírselos para ahorita comentarlo, Nat, es que en la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El gobierno de la ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. La plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como disfrutar de sus beneficios. El inciso 2 es: toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos conforme a la ley. Y este que también me pareció muy interesante, que es el tercero, que es: las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. ¿Qué tal, no? O sea, ya esto ya se puso en la Constitución, esto ya viene, de ahí se van a derivar las leyes secundarias para que el Estado pueda ya ir creando estas leyes que den este acceso gratuito a internet. ¿Cómo ves, Nat? Sí, está súper interesante. Justo hoy escuchaba que en la línea 7 del metro, okay, ¿no?, ya va a tener acceso a una red Wi-Fi, ¿no? Entonces, imagínate, es la línea que va del Rosario a no me acuerdo cuál. ¿No? Barranca del Muerto. Barranca del Muerto. Entonces, va a tener ya toda esta línea Wi-Fi. Y algo que leía, ¿no?, también en la mañana, es que es una de las líneas más subterráneas, de las que está más abajo, ¿no? Entonces, está súper interesante, ¿no?, este dato, que ya, bueno, cuando viajemos en esta línea 7 del metro, ya vamos a tener
acceso gratuito a Wi-Fi, ¿no? Vamos a poder ir viendo Twitter, Facebook, no sé, abrir YouTube, ver videos. Entonces está súper interesante. Pero ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada, que especialista, que nos va a comentar más a fondo sobre este tema? Vámonos a la infografía número 2, por favor. Perfecto. Vemos en la infografía, es algo que nos va a comentar posterior nuestra invitada Mariana Martel, ¿no? Necesitamos desarrollar una agenda única y vinculante que articule todos los esfuerzos por parte del gobierno para lograr una transición a la sociedad de la información. Bueno, presentamos a nuestra invitada del día de hoy, por favor. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. Les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Se llama Mariana Martel Castro, tiene 22 años, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Salesiana. Bueno, ahorita es colaboradora del área de comunicación de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ella es la que nos ayuda, la que lleva redes sociales, ¿no? Parte de la que lleva redes sociales, nos apoya con las infografías y, bueno, parte de sus hobbies son leer, escuchar música, ¿no? Estar en las redes sociales, ver videos de YouTube. Muchísimas gracias por venir, Mariana. Muchas gracias, Nat y Roger, por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Mariana, pues bienvenida al programa Conoce Tus Derechos, ¿no? También nos están viendo a nuestros amigos y amigas de las escuelas secundarias técnicas, también estos maestros, directivos, los padres de familia, y también nuestros amigos de Facebook Live en la comisión. Entonces, para que igual también te den la bienvenida, y recuerden que este programa es de ustedes, ¿no? Queremos ver también sus comentarios, y si quieren también alguna pregunta para nuestro especialista, pues adelante. Mariana, ¿cómo es este contacto, esta trayectoria? ¿Qué fue lo que te gustó más, ¿no?, de tu carrera con la relación de estas nuevas tecnologías? Bueno, pues en realidad la parte de comunicaciones siempre ha sido un ámbito muy extenso. Ha abarcado muchas cosas, que bueno, puede ser el periódico, ahora que está mucho lo del internet, pues toda la parte de redes sociales, que en este momento sí está muy fuerte, porque a través de estos medios se puede tener un contacto más personal con todas las personas que te ven a través de programas, que leen tus libros, que leen todos tus artículos. Entonces es como, hay un feedback, una respuesta como que más cercana, para que pues pueda mejorar los programas, se puedan dar opiniones y pues le pueda gustar más el contenido que pues hay dentro de todos estos medios a las personas que pues lo están leyendo y que lo están consumiendo. Claro. Un punto muy importante justo para los chicos, ¿no?, para los docentes, que comentabas, es este feedback, ¿no? Cómo tú subes, publicas algo de información, los chicos ven algo de información, ¿no?, y cómo generan esta respuesta. ¿Cómo crees que ayuda esto a lo mejor en la educación de los chavos, ¿no? Tener esta respuesta, ¿no?, tan rápida, ¿cómo crees que ayuda? Bueno, en realidad actualmente a través del internet hay mucha información, ¿no? Todo el tiempo, si tú te metes a Facebook, si tú te metes a Twitter o cualquier otra red social, tú puedes actualizar tu barra de noticias y se aparecen diferentes noticias. O sea, cada minuto, cada segundo están saliendo muchas noticias. Entonces, lo que hay es mucha información. Lo que debemos de saber hacer es poder como clasificar esa información, de que sea información útil, que nos ayude y que obviamente sea verídica. Entonces, yo creo que en esto entra mucho esa parte que tú dices, Nat, porque pues nosotros como jóvenes estamos todo el tiempo inmersos en las redes sociales. Sí, claro. ¿No? Entonces, como millennials, ¿no? Exactamente, todas las noticias las conocemos pues de manera casi instantánea. Entonces ahí pues es una ventaja, porque siempre vamos a estar informados, pero tenemos que saber bien pues dónde leer las noticias, que sean información verdadera y que no sea, que le metan como más, o sea, de más, ¿no? Y que sea siempre lo verdadero. Y pues en la educación hay muchas aplicaciones que se utilizan ahora actualmente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, hay algunas plataformas en las que ya los maestros suben su contenido, dejan, no sé, lecturas, dejan trabajos, y también hay, por ejemplo, exámenes en línea que los hacen, están abiertos durante cierto tiempo, los estudiantes se pueden meter, realizan los trabajos, y todas esas actividades, exámenes y lecturas, todo eso se va acumulando, van teniendo un porcentaje que se va sacando a través de esta
pues de esta plataforma, y así los maestros tienen las calificaciones como automáticas. Entonces ahí ya no hay como de qué, no es que no traje la tarea, sino que en ese momento, desde que se envía, ya está la hora en la que se manda, y pues está toda esta parte que facilita, por ejemplo, a los docentes, esa parte de ya no traer las listas en escritas, sino tenerlo ya en internet, y lo puedes revisar desde cualquier lugar, desde tu casa, oficina. Y justo ahí ves, ¿no? La hora, qué hora llegó el proyecto, la calificación por equipo tal, y algo también muy importante, ¿no?, de estas nuevas tecnologías, es que también los maestros pueden ver, ¿no?, si el chico, ¿no?, la chava tal, se fusiló gran parte del escrito, no sé, del ensayo, ¿no? Entonces creo que está muy, muy, muy interesante. Y bueno, si nos pudieras comentar, no sé si tú ocupes alguna de las aplicaciones, ¿no? No sé, hay aplicaciones como de calendario, ¿no?, que puedas recomendar alguna para los chicos. Y también nos comentabas esta cuestión de clasificar la información, ¿no? ¿Qué tips nos puedes dar a lo mejor a los padres de familia o a los docentes, ¿no?, que no son de esta generación millennial, ¿no? ¿Cómo clasificar las noticias? ¿Cómo saber que son noticias verídicas, ¿no?, más o menos? Claro. Bueno, esta parte sí es, pues, incluso complicada todavía, bueno, para personas que ya son expertas en esto, ya que hay mucha información siempre acerca de todos estos temas, y es como que tanto bombardeo de información que sí es como que a veces difícil. Pero bueno, los tips, por ejemplo, que yo utilizo es seguir como a páginas en Facebook y en Twitter que sean oficiales. Por ejemplo, en Twitter está, para la parte oficial, al lado del nombre viene como una palomita en color azul, ¿sí?, de que es la página oficial que certifica Twitter, igual en Facebook. Entonces, regularmente, si tú sigues ese tipo de páginas, su información es verídica porque son, pues, fuentes de información que han tenido ya mucho tiempo, mucha trascendencia, y que aparte son internacionales la mayoría. Entonces esa es como una de las maneras de verificar la información. Igual pues estar como que buscar, por ejemplo, esa noticia, si la ves, si la buscas y la encuentras en otros lugares, y toda la parte sale, pues la mayor parte de lo que dice en esa noticia que tú encontraste también viene en otras, eso también puede ser verídico. Entonces, ok, muchas gracias. Y ahora, las aplicaciones que puedas utilizar, ¿ocupas alguna aplicación? Pues es que en sí aplicación, como por ejemplo como calendarios y eso, yo no utilizo esa aplicación, sino directamente las del celular que me brindan, que para acomodar todo, pues son las que yo utilizo. Y regularmente las aplicaciones, bueno, los calendarios del celular se vinculan, entonces ese calendario lo tienes como que en la nube. Si tú cambias de celular, tú bajas ese y ya tienes, se sincroniza ahí todo. Ajá, entonces es el que yo utilizo. Ok, muchas gracias, Mariana. Bueno, pues estamos hablando con Mariana Martel, nuestra especialista en este derecho a las tecnologías y a la información. Y Mariana, yo como comentábamos al inicio, yo quisiera preguntarte también tu opinión en cuestión de que estamos mencionando que ya es un derecho, ¿no? Se está mencionando en la Constitución de la Ciudad de México que ya es un derecho, pero también aquí en la Comisión hemos hablado de derechos y de deberes, porque también tenemos que tener una gran responsabilidad con estas nuevas tecnologías, ya que al compartir esta información se pueden también dañar, ¿no? Y lo hemos visto aquí, formas de violencia, ¿no?, en el WhatsApp, compartir imágenes, bullying, esto y lo otro. Entonces, el ciberbullying, ¿no?, el ciberbullying, así es. Importante. Entonces, ¿cuál es también tu opinión con respecto a esta responsabilidad de todos los usuarios de estas nuevas tecnologías? Bueno, pues sí es un tema un poco complicado, porque en realidad a través de las redes sociales, pues tú tienes tu perfil y en realidad tú puedes decir lo que tú gustes, ¿no? Claro. Pero muchas personas aprovechan de esta parte y empiezan a, como ustedes lo mencionan, a atacar a otras personas, y no necesariamente personas que se conozcan. Por ejemplo, hay muchos en Facebook que tú puedes ver alguna imagen que alguien publica y alguien pone su opinión y enseguida alguien ya te está insultando, te está diciendo. Entonces esa parte como que de la libre expresión sí es lo que falta mucho que se regule dentro de las redes sociales. De hecho, había muchas propuestas para que ya se regule también esa parte ya dentro de la Constitución, que sí se pueda marcar como un delito todas esas cosas que hacen, que por ejemplo sacan perfiles falsos, que pueden, no sé, muchos, por ejemplo, de los artistas que dicen que se mueren por Facebook o por Twitter, que lo publican y en realidad no están muertos, ¿no? Entonces difaman a las personas, y todos estos tipos de delitos no están plenamente como castigados dentro de la Constitución o de, bueno, ni de la Constitución leyes, de Ciudad de México, ni de la del país. Entonces sí sería como importante. Yo creo que aquí, pues una recomendación sería, pues sí, los papás, ¿no?, que hablen mucho con los
con sus hijos. Yo sé que es algo un poco difícil porque los papás no nacieron con todas estas tecnologías, entonces no están tan inmersos como nosotros o como nuestros hijos, nuestros hermanos más pequeños, pero pues sí tratar, pues también ellos de meterse, ¿no? O sea, saber qué es en dónde están sus hijos, qué es Facebook, qué es Twitter, qué es Instagram, para qué sirven, y además de saber todo eso, pues también, por ejemplo, pues agregarse, ¿no? Todos nosotros tenemos nuestra vida ahí en Twitter, o sea, sí tenemos nuestra vida, y Facebook, ¿no? Tenemos nuestra vida fuera de las redes sociales y nuestra vida adentro, y pues ya es como que una parte de nosotros, o sea, nosotros ya no, bueno, yo no conozco a ninguna persona que no tenga Facebook, de, por ejemplo, de mi edad. Entonces sí es algo que pues ya está con nosotros y los papás deberían pues, también de checar, ¿no? Qué es lo que publican sus hijos, qué es lo que están comentando, si tienen un perfil, si no tienen. Entonces esa parte sí que los papás estén como que atentos a eso. Estar más al pendiente, ¿verdad? Esa es tu recomendación, Mariana. ¿Por qué? Porque sí, si bien existe una policía cibernética, ¿no? Los primeros que tienen que estar al tanto de sus hijos, bueno, son los papás, ¿no? Para que estén también ahí enterados de qué es lo que hacen, qué es lo que comparten, en qué grupos están, qué aplicaciones, como decían ahorita, ¿no? Qué es lo que ven, redes sociales, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahora, ya que estamos trascendiendo en esta legislación del derecho a Internet, estamos también viendo que ya están avanzando las tecnologías y vamos a llegar también a estos derechos con los androides, bueno, con los cyborgs, ¿no? A veces lo veíamos nada más de pura ficción. ¿Qué nos podrías comentar sobre esta de estas tecnologías robóticas? Bueno, pues antes, cuando estábamos todavía más chicos, cuando yo más chica o también más no chico, más. Sí, no, también. Claro. Pues toda esta parte de los robots y todo eso era como que, como ustedes dicen, en las películas, ¿no? Por ejemplo, la película de Yo Robot, que tú dices, ay, ¿cómo van a crear un robot? Puede ser, hay películas que hasta hay copias tuyas que son robots, ¿no? ¿Cómo van a crear eso, no? Pero, pues ahora con el avance de la tecnología, esto ya está siendo posible. De hecho, ya hay robots que tú los ves y que no, o sea, tú a simple vista parecen ya personas. Obviamente no tienen todas las, no sé, habilidades que tenemos nosotros, pero pues poco a poco va a ir avanzando. Entonces, pues va a ser algo que en algún momento va a llegar y por ejemplo, en esta parte que se adentren a los trabajos, pues ahorita ya, bueno, estaba leyendo algunas noticias de que si sigue avanzando todo esto, pues muchas personas en un futuro pueden hasta llegar a ser sustituidas por este tipo de robots. Entonces, pues la cosa aquí sería, pues estudiar más, ¿no? Porque siempre de todas formas va a haber una parte que los robots nunca van a poder igualar, ¿no? O sea, sí pueden ser creados y pueden tener muchas habilidades, pero pues nunca va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería esforzarse más, estudiar más, porque pues en un futuro, si ahora conseguir trabajo es complicado, ahora imagínense con, no sé, robots que sepan como que todo, ¿no? Claro. Entonces sí sería estudiar más y enfocarnos más en esa área para volvernos unos especialistas y que en realidad seamos personas que seamos, no sé, irreemplazables en ese sentido. Okay. Y bueno, ya se fueron ustedes hasta los robots, ¿no? Yo creo que deberíamos de ver los retos, ¿no?, que tenemos, qué retos tenemos como sociedad, qué retos tiene el gobierno, ¿no?, para darle esta inclusión, ¿no?, a las tecnologías, a todas las personas. ¿Les parece si nos vamos a la infografía, por favor? Y bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Definir una estructura organizacional que mejore y permita implementar la agenda digital y coordinar los múltiples esfuerzos. Y bueno, promover que las personas puedan desarrollar las aptitudes necesarias para poder aprovechar los beneficios de la sociedad de la información. Mariana, un último comentario, por favor, para cerrar ya con tu entrevista. Bueno, esta parte del Internet y las tecnologías de la información, pues es una parte muy importante, es fundamental en nuestra vida. Hay que saber cómo manejarla de una manera importante, saber qué es lo que publicamos, también saber qué es lo que decimos y considerar a quiénes podemos ofender o a quiénes podemos perjudicar. Y bueno, independientemente de eso, también conocer, ¿no? O sea, no solamente meternos a las redes sociales y seguir como a todos los demás, sino también conocer, pues, que es una finalidad para acercarnos entre todos y no tampoco alejarnos de las personas que tenemos también cerca, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería lo primordial y, pues, siempre como que ser tú, ¿no? O sea, no tampoco dejarte llevar en las redes sociales por todos y sino simplemente pues utilizarlas, tampoco volverte tan adicto, porque pues también tienes una vida afuera, pero pues tener, claro, un equilibrio entre las dos cosas.
Así es. Okay. Mariana, muchísimas gracias. Quédate con nosotros para terminar el programa. Pero antes, ¿tienes alguna red social que pudiera proporcionar para que pudieran buscar, pedir algún consejo sobre este tema de las nuevas tecnologías? Sí, bueno, en Facebook y en Twitter me encuentran como Mariana Martel. Martel con doble L al final, y así aparezco en todos. Okay, Mariana, pues muchísimas gracias. No, Nat, ¿qué es lo que vamos tenemos para el final? Con algunos anuncios que tenemos para ustedes. Y bueno, el martes 13 de diciembre a las 6 de la tarde vamos a llevar a cabo un panel muy muy interesante sobre la Constitución de la Ciudad de México. Van a estar con nosotros varios actores políticos importantes en la creación de esta Constitución. Es en la Cámara de Diputados. Por favor, métanse a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, para que ahí puedan ir confirmando su asistencia. Va a estar súper interesante. Okay. Bueno, también les comento que un día como hoy, de 1829, nace en la ciudad de Durango Francisco Zarco, que fue un destacado liberal, defensor de la libertad de expresión y de la causa republicana. Y bueno, en 1860 se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emitida desde Veracruz, donde residía entonces el gobierno del presidente Benito Juárez. Y bueno, en 1914 se firma el Pacto de Xochimilco entre Francisco Zapata y Emiliano Zapata, con lo que se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios. Ok, Nat, muchísimas gracias por darnos este recorrido de efemérides y también por hacernos esta invitación, pero repítenos nuestros contactos para que nos puedan llamar. ¿Confirmar? Nuestros teléfonos es el 5687-5450, el 5687-5809, y bueno, estamos también presentes en redes sociales, en Facebook, arroba Comisión Mexicana de DH, y en Twitter, arroba ComexDH. Por ahí les contestamos, y bueno, ahí vamos a estar pendientes también de sus confirmaciones para el evento. Bueno, pues ahí está la invitación a todos ustedes. Pueden ir maestros, directivos, padres de familia, ¿no? Chicos, también nuestros amigos, claro, que también puedan ir para que puedan también hacerle preguntas a estos constituyentes, y sobre todo de este tema, ¿no? De qué va a pasar con esto de internet gratuito en escuelas públicas, ¿no? Aquí está la ley, artículo 8, se los repito, y solamente la única persona que puede exigirlo son ustedes, ¿no? Ustedes son los que tienen que estar cuestionando y tienen que ver las políticas públicas para que se vaya creando esto. Ya sabemos que en algunos lugares, como nos los comentaba Nat, ¿no? En algunas estaciones del metro, en algunas líneas y en algunos parques ya hay esta señal gratuita, pero tenemos que ir trascendiendo en este nuevo derecho, ¿no? Bueno, pues se nos termina el programa. Siempre esto es muy muy rápido. Muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros. Gracias, Nat, ¿no? Y bueno, pues yo también quiero agradecer a todos nuestros amigos de Facebook Live que nos siguieron, a todos ustedes que también nos siguieron en esta transmisión, a todos los que hicieron posible este programa. Y bueno, pues también muchísimas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, por todas las atenciones. Y recuerden que pueden seguir aquí en la programación de DGES TV, porque DGES TV es TV Aprendiendo.